El aroma le agrega un ingrediente identitario a su favor para la comercialización en el mercado internacional. Se trata de la fábrica de tabacos de exportación Mario Alarcón, ubicada en Bayamo. Su comprador por excelencia, Habanos S.A., demanda un producto exquisito con sello cubano. De ahí que parámetros como la elaboración, consistencia y estado del tabaco ostentan una calidad de más del 98%. Independientemente de todas las dificultades que tenemos hoy con lo de la pandemia y las dificultades que tenemos con el bloqueo, nosotros no renunciamos a cumplir el plan del año. El plan para este año son de 483.500 unidades. Desde marzo de 2019, la industria ubicó sus producciones en marcas tan reconocidas como la Romeo y Julieta, sin descuidar los compromisos para el consumo interno. Perteneciente a la empresa de acopio, beneficio y torcido del tabaco en Granma, la también conocida por la calidad de la marca nacional Moya, es una de las dos unidades de este tipo en el territorio. Tabacaleros que no escatiman en horas de labor y la economía del país lo agradece. Yo llevo 31 años de trabajo aquí, cumplo todos mis planes para ayudar a nuestra revolución y al país. Nosotros tenemos, mi aporte decide, que abren las galeras a las 5 de la mañana y cierran a las 9, 10 de la noche. Trabajamos los sábados no laborables y los domingos no laborables. Como casi toda Granma, el espacio también está marcado por la historia. Son estos hombres y mujeres continuidad de aquellos que en 1956 ofrecieron apoyo al ejército rebelde. Hoy sustentan uno de los rublos exportables de esta porción del oriente cubano. Un producto que no solo ingresa dividendos a la isla, sino que también es cultura e identidad nacional. Suzel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.